López 910 por Radio La Red. ¡Buenos días, América! 11 de la mañana, 25 minutos. ¿Qué temperatura tenemos en Buenos Aires? La temperatura súper agradable, 13 grados 9 décimas, humedad 60%. El cielo está parcialmente nublado. Pilar, ¿cuándo arranca el bailando? Julio, ese es el mes estipulado para que arranque. Estuvieron grabando la promo el otro día de la llegada ya de Marcelo acá a América, desde el principio de mayo. Estamos todos muy ansiosos por este certamen del que habla todo el país. ¿Por qué? Porque hay muchos nombres dando vueltas, ¿viste? Recién te contaba Mariano Martínez, que está de novio con una bailarina. Bueno, le vamos a preguntar. Yo lo veía en la puerta del colegio a Mariano. Siempre viene acompañado el hombre. Siempre está bien. Y ahora con esta bailarina que baila impresionantemente bien. Eugenia López Frugoni es jefa de coaches, ¿sí? Coaches. Del bailando. Sí. Junto a Lolo sí. Rossi. Bienvenida, Eugenia, ¿cómo estás? Hola, gracias. Un montón, gracias. ¿Cuánto hace, Eugenia, que sos coach del bailando? Y yo empecé a trabajar con Marcelo en el 2001, cuando no existía el bailando. Y bueno, a partir de ahí surgió este proyecto del bailando, creo que fue como en el 2006, hice los cuatro primeros bailandos, después, bueno, tuve yo una pausa personal y ahora volví en el 19. ¿Y cómo es la vida tuya y de Lolo Rossi también cuando no hay bailando? Es distinta, es la verdad, deja de ser 24/7 en alguna manera, pero seguimos trabajando en el rubro. O sea, hoy nosotras dirigimos una escuela de danza. Tenemos, ¿dónde la tienen? No es nuestra. Nos llamaron para dirigir en la provincia, en Caseros. Pero estamos con todo lo que es. Igual hemos estado de productoras en los programas alternativos. O sea, el año pasado estuvimos de productora en Cantando. Mirá. En el anterior también, el año de la pandemia, trabajamos creo que más que nunca en el Cantando. O sea, siguieron laburando sí, en la empresa. Seguimos con la empresa y en los proyectos alternativos. Bueno, se viene un casting de bailarines y bailarinas. Exacto. ¿Esto cuándo es? ¿El miércoles? Esto es el miércoles 17. Quiero mirar bien el machete porque no quiero pifiar la... Yo tengo acá de 9 a 16.30. Exacto. De 9 Federico a 16.30 pueden llegar. Estamos buscando Federico Lacroce 1786. Estamos buscando bailarines súper, avanzados. Nivel avanzado. Buenos de verdad, que manejen distintas técnicas, que puedan hacer trabajo de partener, porque es fundamental que el bailarín que contratemos sea un bailarín que sea especializado. Integral, ¿no? Claro. También, porque hay muchos que bailan bien en TikTok, que hacen muy bien las coreo, y vos decís, wow, qué bailarín, qué bien hace la coreo, pero después lo sacás de esa coreo. Claro, como que hay mucha movida de esos bailarines ahora, pero el bailarín de estudio, el bailarín que hace partener, sobre todo, porque después va a guiar a la figura. Sí, claro. O sea, van a acompañar a la figura. Exacto, no es solo un acompañamiento, los guía, los llevan. Ustedes por ahí no lo perciben, pero el bailarín es el que le está todo el tiempo, hago gestos con las manos. Sí, no sí. Es el que sabe de verdad. Es el que lo lleva, lo sube, lo baja, ya sea ella o él. Es total, fundamental. Y más para los famosos. Imagínate el lío que van a tener con los famosos y vos decís, che, me pusiste un bailarín que, ¿no? Para que quiero decir que pueden ingresar a americatv.com.ar/bailando2023. Y seguir las instrucciones para hacer la audición online. Cuando vos le tomás un casting a un bailarín, ¿qué le tomás? ¿Qué es lo que baila qué? Mira, ¿qué ritmo? Los casting abiertos generalmente lo que hacemos es primero una preselección con una pequeñísima coreografía, pero donde nos damos cuenta inmediatamente si es un bailarín que está formado o no. Uh-huh. Ahí hacemos una preselección. Esos bailarines que quedan preseleccionados, pasan a otra selección más exhaustiva, que donde les pasamos una coreografía. Generalmente es de danza urbana, pero tiene algo de técnica, porque ahí te das cuenta si maneja distintas técnicas. En el caso de las chicas, tienen que bailar en taco, sí o sí, porque la diferencia de verlas bailar en zapatilla y después bailar en taco es el mundo. Ayer el mundo, pobrecitas, vamos muertas. O sea, con taco le tomás el casting a las chicas, a la bailarina. A las chicas. Y después de ahí volvemos a hacer una. Ahí los grabamos. O sea, si pasan esa instancia de primera etapa pasada.
Primera etapa es la que tienen la coreografía sencilla, que ahí pasan a la coreografía más difícil. Si pasan esa coreografía más difícil, los grabamos. Bien. En el caso de grabarlos, bueno, se presentan a cámara, los grabamos uno por uno, les tomamos especial tiempo a cada uno, los vemos bien, los grabamos de a poquitos, así después, y después nos llevamos todo ese material. Y después, con ese material y viendo la lista de las figuras, ahí es donde empezamos a hacer el... Bien. En el casting estás vos, está Lolo, ¿quién más? Está Lolo, en el caso del lunes va a estar Mati Ramos, que es uno de nuestros coach, va a estar Magu del Río, o sea, chicos que nos asisten porque hay que bailar 8 horas sin parar. No, después hay que acompañar también a cada una de las parejas, ¿no? No, y además necesitamos un varón porque si hacemos trabajo de partener, Mati es un genio. No, claro. Olvidate, y después a todo esto, bueno, el famoso, toda la parte de reality que tiene, ¿no? Va a haber gente de la producción, obviamente. Claro, también. Claro. Chequeando. Sí. Es importante que tenga gracia, ¿no? Cuenca también. Sí, sí. Que tenga, además de bailar bien, que tenga gracia para bailar, para moverse. Sí, más que... bueno, sí puede ser gracia, pero que no sea tímido, porque si es tímido, claro, sonamos, imagínate un bailarín profesional, ya te das cuenta, lo ves y ya te das cuenta. Ahora, uno nace con el don del baile, porque digo, yo soy malísima bailando, digo, pero si yo fuera a la escuela, ¿no? A la tuya o a cualquiera, digo, no puedo tengo, bailar no bien. No tengo escuela, bueno, a la que trabajan, a la que trabajan ustedes o dan clases, digo, puede, o sea, ¿se lleva la sangre o no, o se puede desarrollar? Mira, lo que se lleva en la sangre pueden ser condiciones y oído, que el oído igual es fundamental. Condiciones físicas, digamos. Mm. Claro. Un niño de pequeño, vos lo ves bailar y decís, uy, cuántas condiciones tiene ese chico. Pero si no lo reforzás con estudio, eso queda ahí, ¿viste? Queda como una gran promesa. Claro. Es como todo, como en el deporte, como en todos lados. ¿Se puede aprender fácil? Porque quiero preguntarte ya con los famosos, ya que tenés 20 y pico de años en el bailando, que quiero preguntarte quién fue el más difícil o quién tuvo la evolución más rápida. No sé, yo por ejemplo, Fedeval, cuando estuvo en el bailando, terminó siendo un bailarín de carajo. Sí. Fedeval tenía mucha facilidad, aprendió rápido. Pero al principio era medio madera. Por eso no era bueno de entrada. No era bueno. Después fue desarrollándose. Bueno, lo que pasa es que es fundamental el entrenamiento. Vos fijate que la gente que entra al bailando ensaya 3 horas por día todos los días de su vida. Y a veces sábado y domingo también, porque les agarra la psicosis, ¿viste? Sí. No quieren dejar de ensayar. Y no quieren pasar papelones, quieren estar bien, seguir en el bailando. Pero Denise Dumas la veo bailar al día de hoy y es de madera, la amo. Pero ella, no, en serio, ella lo dice, chicos. Bueno. Y bailó un montón y muchas veces decís... Sí. ¿No? Lo que le pasa a Denise, que además de tener el problema de los largos, viste que las personas altas tienen cierta dificultad, que es manejar toda su extremidad de punta a punta, disociar. Es el problema de los altos. Además de eso, no tiene muy buen oído. Y... o sea, tiene todas en contra, pobre. Y aparte, ella se coloca en el lugar de que soy de madera. Entonces, ya cuando te colocas en ese lugar, todo es mucho más difícil. Sí, yo te iba a decir, yo mido 1.90 casi. Pero vos bailás muy bien. En el cumpleaños de Mauro Zeta, vos no sabés los pasos que tirás. Soy tronco. Pero por ahí tenés ganas de moverte, te movés un poco. Pero digo, al alto le cuesta más que al más bajo, ¿no? Le cuesta más. Centro de gravedad más bajo. Le cuesta más todo lo que es la definición de movimiento, todo lo que... Le cuesta más, pero no significa que no lo puedas tronco, hacer. Tronco, ¿quién fue? Doman, por ejemplo. ¿Cómo bailaba Doman? Bueno, él era... Tronco. No, bueno, le costaba. Pachu. No. Pachu anduvo bueno, bien. Le costaba. Pachu, ¿sabes lo que le pasaba? Se olvidaba. Ah. Pachu tenía un problema de memoria frágil. Son muchas cosas. Sí, que la memoria. No, es que la memoria es fundamental. Que el oído. La memoria es fundamental. Es tremendo acordarte la coreografía. Ya es de una de las cosas más difíciles. Exactamente. Es todo un ejercicio. Tenés que saber bailar, acordarte del momento. Claro. Y además el prejuicio que uno tiene. Porque vos decís, yo soy alto. Pero si vos bailás en una fiesta, te soltás. Sí. Y bueno, si lográs romper ese prejuicio y pasar por el ridículo, por el espejo, por la cámara, si lográs... Te la tenés que creer como en todo. Exacto. Te la tenés que creer. Es más fácil. Totalmente. Es más fácil. Tinelli dijo que quiere que esté Paula Robles. Sí, nos dijo. ¿Y? Y no sé si Paula va a querer, pero encantados de la vida tenerla a Paula. ¿Cuántas parejas van a ser? 18, creo. Entre 18. Bueno, siempre, viste, se coquetea. 16, 20, 18. ¿Y cuántas tienen ya? ¿Sabes? Mira,
Confirmado. Está mirando el celular porque sé que hay muchas charlas. No, lo que pasa es que hay muchas charlas coquetea y no me lee. Bueno, pero Holder ya está. Holder está. Que es medio patadura, hay que decirlo, pero lo vamos a sacar bueno. Lo van a sacar bueno. Lo va a sacar bueno porque tiene ganas. Tiene, ¿sabes que tiene oído? Ah, bueno, eso es importante. Es algo. Bien. El Tirri. El Tirri va a estar. Ah, bueno, es un lindo personaje, Tirri. Sí. Lo amamos. Por ahí baila mal, pero el personaje garpa. Sí. ¿No? Es que estoy viendo porque me está mandando mensaje mi jefe. No te puedo escuchar. En este momento no, chato. Que te escriba, o sea, si querés que escribirme, pero no escucharte. Coqui Ramírez se dice Coqui baila bien. Coqui está. Coqui baila. Baila. Pasa que estuvo hace mucho. Claro. Hay que ver ahora si se mantuvo, porque también te vas de 30. No, bailó bien en ese momento. Sí, ¿no? A mí me había gustado. Sí, y Maritza Bali, bueno, ¿qué decir de Maritza? Maritza no la tengo. No está confirmada. No está confirmada. Ah. No sé si sigue con ese coqueteando. Claro, hay muchos. Ahora están muchos coqueteando. Bueno, Mariano Martínez es el último nombre que está dando vueltas, que está con una bailarina, Triana Ibáñez. Sí, la conocemos. Triana baila muy bien, así que con Mariano sería interesante, pero bueno, todavía... Bueno, sería de los pocos, si en el caso de que esté, que va a estar con su pareja. Eso digamos. Ayuda un montón. Y ayuda, sí, te trae otros conflictos. Claro, digamos. Pero Laurita sí. Y Fede, cuando estuvieron juntos, estaban espectacularmente bien porque se notaba también que había una química más allá del baile, que era que estaban juntos. Que eso es fundamental. Igual la química, salvo casos así contados, se hace. Imagínate que vos pasás mucho tiempo, claro. 3 horas por día ensayando con esta persona, armando un equipo, ahí te tocás, te rozás, probás cosas. O sea, te llamás, te acompañás todo el tiempo. Sufren, ¿cómo te sufren fue? Juntos. Sufren juntos, claro. El roce del baile, digo, todo. Tenés que tener química. Química sí o sí. ¿Lourdes Sánchez? Lourdes, sí. Va a estar. No nos quiere dar, le sacás los nombres vos, ¿eh? No nos quiere dar la lista. Sí, pero yo la estoy. Chato, dale, entrega. Bueno, alguna primicia para López 910, por favor, queremos saber porque estamos todos muy ansiosos. Mira, con el tema. No me escribe. Los nombres. Ay, chao. No, lo que pasa es que. Te digo cómo es la dinámica de la producción. La producción, sí. Tenemos una lista, yo estoy en esas reuniones también, estábamos con Lolo, es todo un equipo de producción que escucha todos los nombres que se tiran a...